Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Lezama, donde en 5 minutos va a comenzar el partido correspondiente a la quinta jornada de la segunda fase de la Liga Juvenil de Honor, el partido decisivo por el título entre el Athletic Juvenil A y el Club Atlético Osasuna, el conjunto rojiblanco que llega con 2 puntos de margen como líder, 54. Puntos tienen los pupilos de Imanol de la Sota por los 52 del cuadro que dirige David Ruiz. Por lo tanto, un empate le daría el título y el pase a la Copa de Campeones al conjunto bilbaíno. Por su parte, Osasuna, que tiene que ganar si quiere llevarse el trofeo y acceder a la fase de campeones. Vamos ya con las alineaciones iniciales de ambos conjuntos. Por parte del equipo local, el Athletic, que forma de inicio con el siguiente 11 con Alex Padilla bajo los palos, Unai Eguíluz, Raúl Chasco, Hugo Rincón, Alejandro Rego, Luis Bilbao, Ibai Sanz, Beñat Gerenabarrena, Mikel Mendibe, Ieltxu García y Unai Gómez. En el banquillo, junto al técnico de Santurtzi y Imanol de la Sota, se quedan el portero suplente Unai Goti, Iker Varela, Aitor Sollano, Julen Lartitegui, Matis Lunel, Eneko Clemente, Santa María e Ivonne Badiola. Y por parte del cuadro visitante del Club Atlético Osasuna juegan de inicio Joel Ramírez bajo los palos con Mario Sánchez, Xabier Irurita, Iker Muñoz, Cristian Mutilva, Jon de Luis, Miguel Pascal, Asier Osambela, Daniel Sancho, Ignacio Fernández y Noé Lorenzo. En el banquillo, junto a César Monasterio, en este caso nos indica la página oficial del partido que es César Monasterio, el técnico del cuadro rojillo, están en el banquillo Eloy Goñi, Ander Ibáñez, Mario Salazar, Asier Pérez, Miguel Auría, Lucas Ibáñez, Sergio Pascual, Juan Asirón e Iñaki Rupérez. Esaten dugun moduan dena prestemen lezaman, juvenilen mailako azken partida jokatzeko Athletic 2 puntu aurretik dago, 54 ditu Imanol de la Sotaren taldeak, 52 César Monasteriok zuzentzen duen taldeak, beraz Osasunak irabazi egin behar du txapela eramateko etxera eta txapeldunen kopara sailkatzeko. Oraingoz 3 talde sailkatuta daude beste taldeetatik, Deportivo de la Coruña, Las Palmas eta Málaga, beste 4 lehenak eta bigarren honena datorren astetik aurrera txapeldunen kopa jokatuko dute, la Copa de Campeones que la van a disputar a partir de la próxima semana, el sorteo puro a doble partido, los mejores equipos del estado que se lucharán por llevarse esa Copa de Campeones tan prestigiosa que distingue al mejor equipo de la categoría juvenil. Todo preparado, como decimos, para que se dispute aquí el partido. Luce el sol en las instalaciones del Lezama, del club rojiblanco. Vamos a ver que antes del sorteo de campo también cómo forman los jugadores para los medios gráficos del club. Ya se ha efectuado el sorteo de campos en los colegiados, que van a ser los vascos Ekaitz y Iñaki García Arriola, auxiliado en las bandas por Xavier Gómez Landazabal e Íñigo Pérez Ansoleaga. Así que todo preparado y vemos en las imágenes a los 2 equipos formando para las fotos de los respectivos clubes. Todo preparado, a punto de comenzar el partido aquí en Lezama. Vamos a ver si el cuadro rojiblanco consigue llevarse el título a Copa de la Liga, en este caso del Grupo 2 de la División de Honor Juvenil, y el trofeo que también le daría, como hemos dicho, la clasificación para la Copa de Campeones. Parece que va a sacar el Athletic, preparado en el círculo central Ibai Sanz, el delantero, para poner el balón en juego. La piña del Club Atlético Osasuna la vemos también en imagen, ya dispuestos todos los rojiblancos sobre el césped del campo número 2 de Lezama. En la imagen a César Monasterio, también al técnico rojillo. El grito de guerra de Osasuna, Osasunaren Oiua, partidas y bañolén, dena prestemen lezaman, juvenilen ligako, bigarren faseko azken partida, astear dagomen. Va a sacar el Athletic, preparado, como decimos, Ibai Sanz en el círculo central, esperando la autorización del colegiado, que todavía no llega debido a haber algún problema con la tecnología. Y ahora sí parece que se recoloca el brazalete donde indica las instrucciones pertinentes a los linieres, y arranca el partido así, la partida Mene Lezama. Ha sacado el Athletic, jugando por el costado izquierdo, ataca por ese lado zurdo, buscaba el balón Luis Bilbao, que ha tenido también presencia en el primer equipo en algunos entrenamientos, también estuvo convocado en el Bilbao Athletic, también debutó Hugo Rincón, el lateral, en este caso ahora jugando como central del Athletic, debutó con el segundo equipo del club rojiblanco. Ha sacado ya Osasuna, se gira sobre sí mismo su referente ofensivo Daniel Sancho. El saque de banda para el Athletic, quita la divisoria de los dos terrenos, va a sacar desde el costado izquierdo, en corto recibe de nuevo Luis Bilbao, objeto de falta el extremo zurdo del Athletic. Saca de nuevo atrás el conjunto rojiblanco, tocando Hugo Rincón, que se coloca como lateral diestro. Es Eguíluz quien recibe en el eje de la zaga, jugando por dentro para Gerenabarrena, el capitán. El balón que filtraba hacia la línea de fondo, el balón que llegó hacia Ieltxu García, que fuerza el primer córner del partido. Partida con lehen minutuan, lehen cornerra Athletic entzat, Ieltxu García que botako du cornerra. Hala ere lagadio este Taldequio de Bateri, se acerca otro compañero para ponerle córner. Veremos enseguida qué es lo que decide hacer el conjunto de Imanol de la Sota, marcando jugada de estrategia con el brazo hacia arriba, el balón al primer palo, despeja Joel Ramírez, el balón le cae de nuevo a Unai Gómez, jugando hacia la izquierda para Hugo Rincón, que viene por ese sector ahora el lateral del Athletic. Pedía la falta, la hubo, falta sobre Hugo Rincón, que venía por el lado opuesto al que suele jugar habitualmente. Fuerza la falta el conjunto de Imanol de la Sota, falta Athletic en chat. Ordago es réplica penal, la falta de Miguel Pascal, el dorsal número 7 del Club Atlético Osasuna, sobre Hugo Rincón. De nuevo acción de estrategia para el Athletic en este minuto 2 de partido. Suben al remate hasta 6 jugadores del conjunto rojiblanco, defiende con 7 Osasuna, preparados para poner la falta los jugadores del Athletic, la cuelgan al primer palo, despeja el propio Miguel Pascal, el balón queda muerto dentro del área, lo rebaña Daniel Sancho, quiere montarla contra Osasuna, aunque despeja Hugo Rincón, se la va a llevar el Athletic, lo intentaba al menos Alejandro Rego, se la lleva Osasuna en última instancia, lucha por ese balón su jugador Noé Lorenzo, se le escapa el control, saque de banda para el Athletic. En el costado derecho de su ataque lo va a poner en juego Hugo Rincón, jugador nacido en el año 2003, juega en corto con Unai Eguíluz, este para Mendibe. La falta sobre el Club Atlético Osasuna, que había recuperado el balón cerquita del círculo central, la falta que ha recibido su capitán Iker Muñoz, que se queda en el suelo, ahí le vemos en la imagen, se levanta sin problema el jugador que porta el brazalete de capitán, para poder continuar sobre el terreno de juego, la falta que va a favorecer a su equipo. Estamos en el 3:30 de partido, 0-0 en Lezama entre Athletic y Osasuna, partido decisivo por el título de la División de Honor Juvenil. Va a sacar el propio Iker Muñoz, buscando la jugada también de estrategia, la cuelga hacia el segundo palo, el remate sale sin problemas por alto, se anticipa el portero Alex Padilla para atrapar el balón que volaba sobre el cielo de Lezama y jugar en corto ya con su compañero Mikel Mendibe. Se toma su tiempo y juega con su compañero el eje de la zaga, Unai Eguíluz, levanta la cabeza y golpea largo, buscando la carrera por la derecha de Ieltxu García, va a ganar línea de fondo, pone el centro, primer palo, atención, puede haber peligro, despeja la zaga de Osasuna, además el balón controlado, le da tiempo a su central a ponerla en largo, buscando a Noé Lorenzo, lucha por ese balón en el centro de campo Osasuna, era Asier Osambela quien peleaba ese balón con el capitán rojiblanco Beñat Gerenabarrena. La pelota corresponde al Athletic en saque de banda, servirá desde el costado derecho Hugo Rincón, buscando la mejor opción, opta por jugar en largo hacia el salto de García, el balón que le cae a Ibai Sanz, roba Osasuna en línea defensiva, quería salir a la contra, aunque recupera el Athletic, lo hace Luis Bilbao que tiene metros, Luis Bilbao que va a entrar dentro del área, puede disparar Luis, ahí está el disparo, lo saca el guardameta rojillo, Joel Ramírez, la primera ocasión del partido para el Athletic. Buena acción de Luis Bilbao, vamos a ver la acción repetida, se ha marchado por velocidad, el disparo por bajo con la pierna izquierda y abajo la parada de Joel Ramírez, manda fuera, saque de banda para el Athletic. Desde el costado izquierdo lo pone ya rápidamente en juego, en corto, recibe de nuevo el cuadro rojiblanco que vuelve a iniciar la jugada, es Hugo Rincón jugando para Ieltxu García, reta a su par, ahí está Ieltxu que se quiere marchar, lo hace, cruza el vértice del área, entra dentro del área, juega atrás para su compañero Unai Gómez que se gira sobre sí mismo y juega atrás para Hugo Rincón, poniéndole un poquito de pausa el joven cachorro, le va a robar la cartera Noé Lorenzo, recupera Osasuna, quiere montar la contra ahora por el costado izquierdo, el jugador del club rojillo y jugando con la camiseta azul oscura, evidentemente no puede jugar de rojo porque el Athletic viste de rojo y blanco, y el conjunto vizcaíno que saca de banda es Hugo Rincón, combinaba con Alejandro Rego, atrás el balón para Eguíluz que ante la presión de Daniel Sancho manda el balón fuera, saque de banda para Osasuna, al boko sakea Osasuna rentzat, partida kose igarren minutua beteda dagoeneko hemen Lezama nutxean markagailuan Athleticen eta Osasunaren arteko partidan, alboko sakea izango du Osasunak Padillaren arearen inguruan. Hiru zenbakiarekin Xabier Irurita izango da baloia martxan jarriko duena. De taldekideia guztiak área barruan, baloia luce, el balón en largo buscando a su referencia ofensiva, despeja la zaga del Athletic, aunque el peligro sigue, el balón que lo cuelgan en segunda instancia, sale muy seguro por alto Alex Padilla para atrapar el balón y volver a iniciar la jugada en corto desde abajo, juega con Unai Eguíluz, este para Mikel Mendibe, de nuevo con Eguíluz, amasando ahora la posesión de la pelota el conjunto de Imanol de la Sota, abre hacia la izquierda el Athletic, ahí recibe Raúl Chasco que combina con Luis Bilbao, se la devuelve a Chasco, gana la línea de fondo, puede poner el centro Chasco, se frena y gira atrás, recibe ahora Alejandro Rego, levanta la cabeza el centrocampista del Athletic, abre hacia la derecha para Hugo Rincón que reta a su par, se marcha, que bien lo hace Hugo Rincón, puede poner el centro al punto de penalti, no llega el remate, Ibai Sanz atrapó Joel Ramírez, buena acción de Hugo Rincón desde la banda derecha, se ha marchado bien de su par y el centro llegaba a la cabeza de Ibai Sanz, ahí vemos la acción repetida, que bien se ha marchado Hugo Rincón de su par y se ha anticipado el portero cuando estaba en posición franca para marcar de cabeza Ibai Sanz. De nuevo balón en saque de banda para Osasuna, sacará desde el costado izquierdo su lateral zurdo Xabier Irurita, buscando algún apoyo en corto, lo encuentra en el círculo central, en su compañero Ignacio Fernández que retrasa la pelota para Mario Sánchez, su lateral diestro que busca en largo devolvérsela al propio Ignacio, recupera el Athletic aunque la roba Osasuna en falta, eso sí, falta sobre el Athletic, preparado ya Alejandro Rego para poner el balón en juego, sin tiempo que perder, a pesar de que el empate le vale al Athletic para ser campeón, quiere llevarse la victoria el conjunto de Imanol de la Sota, que solo ha acumulado un empate en esta segunda fase, lleva 17 triunfos, 3 empates y 2 derrotas en toda la temporada, enseguida lo contamos porque vuelve a haber peligro, la tiene Hugo Rincón, pone el centro al punto de penalti, despeja la zaga de Osasuna, el balón le cae de nuevo a Alejandro Rego, jugando por dentro con, en este caso, Gómez para Chasco, se la deja a Luis Bilbao al centro, al punto de penalti, el gol. El gol del Athletic, gol del Athletic. El primero del partido marca el cuadro rojiblanco, ha marcado Ibai Sanz, el referente ofensivo del cuadro de Imanol de la Sota, el centro que llegaba desde la izquierda y el remate en el primer palo, vamos a ver la acción repetida, ahí está el portero Joel Ramírez que intentó pararla, pero el balón que se le vino muy encima, golpeó en el palo y se coló en las redes del cuadro navarro, se adelanta el Athletic, gol de Ibai Sanz en el 10 de partido, Athletic 1, Club Atlético Osasuna 0. Athletic en gola, amargarren minutuan, Ibai Sanzek sartu du goizeko lehena, berdiraketa eskerre galetik, lehen zutonean Ibairen errematea, Joel Ramírezek geldiketa saiatu du, baina ezin izan du lortu eta baloia saretara joan da. 10. minutuan Athleticek bat, Osasunak huts. El tanto de Ibai Sanz, que se ha anticipado bien en el primer palo para aprovechar ese remate. Lo ha intentado el portero rojillo, que ha llegado a tocar la pelota, pero se le ha colado tras tocar en el palo. Y el Athletic, que quiere más, vuelve a robarla en el centro del campo ese Unai Gómez. Salía la contra el cuadro rojiblanco. Hay falta ahora sobre un jugador de Osasuna. La falta en la divisoria de los dos terrenos. Salía la contra Osasuna después de recuperar la pelota en esa contra que montaba el Athletic. Va a corresponder al cuadro navarro, que vemos ahora cómo su entrenador protesta alguna decisión. El colegiado del encuentro, García Arriola, que va a advertir a César Monasterio. Le dice que deje de protestar. Él es el que toma las decisiones y esta es en falta para su equipo, para el Club Atlético Osasuna, que juega en corto. Es Jon de Luis jugando en corto. Deja la zaga del Athletic. De nuevo el balón le caía al goleador, a Ibai Sanz. Presiona el ariete vizcaíno. Obliga al portero rival, a Joel Ramírez, a jugarla en largo. El balón que le cae al lateral zurdo, a Xabier Irurita, que se marcha bien de dos rivales, aunque la presión de Alejandro Rego consigue robar ese balón. Alejandro, que ayudado por Ieltxu García, se llevaba ese balón, aunque hubo fuera de juego. Estaba en posición adelantada el goleador Ibai Sanz. Es el balón para el Club Atlético Osasuna, baloia Osasunarentzat. Partidako 12. minutua beteko da aurkiemene Lezaman. Bat eta utxira esten ari da talde zurigorria Ibai Sanzen golari esker. Saca ya en largo Joel Ramírez, buscando el salto de su compañero Asier Osambela. Se la dejaba de cabeza a Miguel Pascal. Retrasa para Mario Sánchez. Este más atrás y cabe para su portero Joel Ramírez, que vuelve a golpear con la pierna izquierda en largo hacia el círculo central. En el salto se anticipa Alejandro Rego, aunque el balón le cae a la zaga de Osasuna. Se la lleva Jon de Luis, el central diestro del equipo navarro, que retrasa de nuevo para su portero, para Joel Ramírez, que se la quita de encima ante la presión intensa del Athletic. Sigue presionando el cuadro rojiblanco, aunque la saca bien jugada Osasuna. Recibe Xabier Irurita atrás para Asier Osambela. Se puede hacer un lío, aunque consigue combinar con Iker Muñoz, su capitán. Se la da de primeras a Noé Lorenzo, jugando con Irurita. El balón en largo que buscaba a Ignacio Fernández. El balón le llega al portero, a Alex Padilla, que no quiere ningún tipo de problema. Saque de banda para el Club Atlético Osasuna. Saca rápidamente el cuadro navarro, aunque iba a recuperar el Athletic. Sigue peleando por ese balón que se lleva finalmente a Asier Osambela, que juega por dentro para su referente ofensivo, para Daniel Sancho. El disparo, atención, que le cae en la frontal a Miguel Pascal. El balón que se marcha a córner, el primero del partido para el Club Atlético Osasuna. El rechace que le correspondió a Miguel Pascal se fue por la línea de fondo. Saque de esquina para Osasuna. Partida koleen cornerra kanpo kotaldearentzat. Iker Muñoz kapitainak jarriko du baloia martxan. 13. minutua bete da hemen Lezaman. Bat eta utzi irabazten ari Athletic, baina Osasuna berdinketaren bila doa. El centro que le va a poner Iker Muñoz con la pierna derecha hacia el punto de penalti. Despeja la zaga del Athletic de cabeza. Alejandro, el balón del área, quiere montar la contra. Recibe Unai Gómez. Se la va a llevar Osasuna. Es el propio Iker Muñoz, que venía de poner el centro. Pone de nuevo otro al segundo palo. Se anticipa Alex Padilla ante el salto de Noé Lorenzo. Y el propio guardameta, que sale de su propia área para buscar en largo a algún compañero. Demasiado largo ese balón, que no alcanzó. Y Ieltxu García lo atrapa Joel Ramírez. Saca en corto Osasuna. Ahora busca en largo Mario Sánchez. El salto de Ignacio Fernández. Vuelve a saltar Iker Muñoz para golpear de cabeza. Salta también Raúl Chasco para mandarla fuera de cabeza. Balón en saque de banda para Osasuna. Ahí vemos los ánimos y también las indicaciones del técnico de Santurtzi, Imanol de la Sota, con pasado en la cantera de Eibar. Llegó a Lezama hace un par de temporadas y ahora está dirigiendo al Juvenil de Honor, que ahora ataca y que busca el título de Liga. Ataca por el lado derecho, es Hugo Rincón, abre para su compañero para Ieltxu García, que quiere ganar la línea de fondo. Se lanza al suelo su par para darla fuera. Manda fuera Xabier Irurita y le vemos en la imagen saque de banda para el Athletic. Finalmente ha sido córner, el balón que ha salido por la línea de fondo. Saque de esquina, por lo tanto, para el Athletic, el segundo del partido para el equipo rojiblanco. Uno acaba de votar también Osasuna. Está viendo alternativas en este partido que de momento ganan los locales. Merced al gol de Ibai Sanz en el minuto 10. Va a sacar desde el costado izquierdo el Athletic, jugando en corto Luis Bilbao, perdón, que ponía el centro y casi se cuela. A punto de colarse ese remate de Luis Bilbao. Había servido el balón en corto, le han devuelto la pelota y desde prácticamente cerquita del banderín ha puesto el centro chut, que a punto de ha estado de colarse. Joel Ramírez, que la ha mandado de nuevo a córner, ahora desde el lado izquierdo del ataque del Athletic. Volverá a servir Luis Bilbao, marcando de nuevo la jugada de estrategia, ahora con los brazos en jarra. Ahí le vemos en la imagen, la pone con la pierna izquierda hacia el punto de penalti, el remate. Hubo falta en el salto de Mikel Mendibe, el central, que había ganado la posición, pero cometió falta el central del cuadro bilbaíno. Posición que corresponde al Club Atlético Osasuna. Baloia Osasunarentzat, Amase Igarren minutuan gaude. Atletikek bat, Osasuna kutx. Luze joko du Joel Ramirezek. Bere taldekide guztiak aurrera doaz. Eskerrarekin. Joel Ramírez. Salta en el círculo central y se anticipa Alejandro Rego. De nuevo el balón que golpea en su cabeza y ahora le cae a Mario Sánchez, que busca la carrera de su compañero Miguel Pascal, luchando por el lado derecho del ataque. Cae al suelo, cerró la puerta muy bien Mikel Mendibe para dejar que el balón saliese por línea de fondo. Saque de puerta para el Athletic, que ahora le quiere poner un poquito de pausa al partido. Vemos a César Monasterio en imagen, técnico rojillo. La acción también repetida del gol, el centro desde el costado izquierdo, no ha llegado a despejar el portero Joel Ramírez, y la celebración con dedicatoria incluida de Ibai Sanz. Hacía el primer tanto de la mañana. Vuelve a atacar Osasuna en saque de banda. El cuadro navarro va a sacar desde el lado derecho Mario Sánchez, juega en corto, círculo central, finalmente recibe en el lado opuesto, en el lado izquierdo, Xabier Irurita, jugando con Cristian Mutilva, central zurdo, combina con su compañero en el eje de la zaga, Jon de Luis, a Mario Sánchez, el balón en largo que busca a Ignacio Fernández, no llega al control el jugador navarro. Saque de banda para el Athletic, un poco saque Athletic en chat, Esquere Galetik, Raúl Chasco izango da, baloia martxan jarriko duena. Legide baten bila dago Luis Bilbao. Luze jokatuko du Ibai Sanzen bila, baina ez da iritsiko baloira. Pelota que le cae al Club Atlético Osasuna, que juega en la línea defensiva. Era Cristian Mutilva combinando con su capitán, con Iker Muñoz. El balón está en la banda derecha. Ese Mario Sánchez que trazaba la diagonal, juega con Miguel Pascal. El balón que puede llegar el centro. La mano del Athletic, la mano que comete el cuadro local. El centro que iba hacia el área y el colegiado que ha señalado la falta. El balón que ha pegado en la mano del zaguero rojiblanco. Vamos a ver la acción repetida. Falta peligrosa, por tanto, para el Club Atlético Osasuna. En este minuto 19 de partido, no se rinde el cuadro navarro. Busca el empate. En esta acción de estrategia la va a servir su capitán Iker Muñoz, marcando la jugada de estrategia con el brazo derecho extendido. Suben casi todos sus compañeros al área, se quedan dos haciendo la cobertura. Uno al remate, Ignacio Fernández en el balcón del área, y el resto dentro en busca de un posible remate que pone el centro. Atención, el centro, pedían mano los jugadores de Osasuna. Atrapó Alex Padilla. El juego sigue. Juega en corto el Athletic. Es Mendibe. con Eguíluz. Eguíluz por dentro buscaba a Hugo Rincón. Perdió la posesión el Athletic, aunque la vuelve a recuperar. Era Gerenabarrena que había venido a colocarse en la posición de lateral tras la subida de Hugo Rincón. Hubo fuera de juego de los delanteros de Osasuna. La posesión sigue correspondiendo al Athletic, que juega en corto. Es Eguíluz de nuevo con su compañero en el eje de la zaga. Mendibe, que cambia el balón. Saltaba Ibai Sanz. Despeja la zaga de Osasuna. El balón le cae de nuevo a Eguíluz, jugando de cabeza con Hugo Rincón, que coge la moto. Se quiere marchar por velocidad de su para y falta de Asier Osambela sobre Hugo Rincón. Ahí vemos al jugador rojillo que protesta la decisión. La acción repetida. Le ha cerrado la puerta, le ha metido el brazo. Se marchaba por velocidad Hugo Rincón. Falta que va a ser ahora para el Athletic. De nuevo, jugada interesante a balón parado para el equipo que dirige Imanol de la Sota. Preparados para colgarla. Ieltxu García y Luis Bilbao intenta sorprender. Se la deja Ieltxu a Luis. Luis, que la pone hasta el segundo palo. El centro muy pasado, no llega al remate. Mikel Mendibe, saque de puerta para Osasuna. Había ganado la posición, pero la pelota que se le ha ido demasiado larga. Saque de puerta para el Club Atlético Osasuna. Tampoco saque a Aldena Farra Renzat. Joel Ramírez, Jokodú. Berserel Use, Esquerra Arequín. Esquerra Aldera. Asier Osambelaren, salto a Gerenabarrena, Kapitainak. Era Mandú Baloia, baina berriz ere Baloia Osambelarentzat izan da. Alboko sakea Osasunarentzat. Sacar desde el costado izquierdo Xabier Irurita, lateral zurdo del conjunto navarro, que busca algún compañero. Lo encuentra en el propio Asier Osambela, que comete falta sobre el capitán Beñat Gerenabarrena, que se queda corvado para recibir el golpe. Se lleva la camiseta a la cara. Se ha llevado un manotazo involuntario del jugador navarro. Sigue con evidentes gestos de dolor el capitán rojiblanco. Va a poder continuar. Pregunta al colegiado si está bien. Le dice que sí. Y sigue el juego. Va a sacar Unai Eguíluz, buscando el largo a Luis Bilbao. La deja pasar la zaga de Osasuna. Jon de Luis la dejó su portero a Joel Ramírez, que juega con la mano rápidamente para Mario Sánchez, que quería cruzar la divisoria buscando el largo a Miguel Pascal. Roba el Athletic. Lo consigue el conjunto rojiblanco, que venía por dentro. Era Luis Bilbao, que quería trazar diagonal. El balón le cae al jugador vizcaíno, que estaba en el balcón del área. Despeja la zaga de Osasuna. Al suelo ahora Miguel Pascal. Objeto de falta el jugador navarro. Quiere sorprender, atención desde lejos. Iker Muñoz estaba algo adelantado. Alex Padilla pide disculpas ahora el capitán del Club Atlético Osasuna a sus compañeros. Saque de puerta para el Athletic. Vemos a Beñat Gerenabarrena, que ha recuperado del golpe anterior. Va a sacar Alex Padilla, la pierna derecha, buscando precisamente a Beñat. Despeja Xabier Irurita, el balón le cae a Hugo Rincón. Se la deja a Mikel Mendibe, que juega por dentro y encuentra a Luis Bilbao. Se marchaba de su par, cayó al suelo Luis. Hubo falta sobre el dorsal número 7 del Athletic. A ver la acción repetida. Marchaba bien en la primera jugada, pero llegó desde atrás Miguel Pascal para cometer falta sobre el jugador de el equipo local. Vemos también que está siendo atendido de nuevo Beñat Gerenabarrena. Con 10 el Athletic, que cuelga el balón hacia el área. Recibe Ibai Sanz en el balcón del área. Se la deja a la izquierda para Raúl Chasco, que puede poner el centro al primer palo. Despeja a la zaga de Osasuna. Sigue el peligro. El segundo intento de Luis Bilbao. El balón que sigue dentro del área pequeña. Despeja la zaga del Club Atlético Osasuna. Además, el balón va a corresponder al cuadro visitante. Nueva ocasión para el Athletic. De nuevo el centro desde la izquierda. Tenemos ahí al capitán Gerenabarrena, que vuelve a ingresar en el terreno de juego tras ser atendido. Vuelve a jugar desde atrás el Club Atlético Osasuna. Llega el balón a Xabier Irurita. Se marcha bien de su par de Ieltxu García. La roba, no obstante, Hugo Rincón, que viene por dentro. Traza la diagonal. Se marcha bien de dos rivales. Se juega con Luis Bilbao. Quería marcharse de Jon de Luis, que retrasa para su portero, el último de la fila. Joel Ramírez levanta la cabeza al portero navarro y busca en largo ahora con la izquierda. El salto de Noé Lorenzo. Se anticipa la zaga del Athletic, la mandó fuera Alejandro Rego. Se de banda para Osasuna. Tampoco saque a campo Kotaldear en Zat. Xabier Irurita, Iker Muñoz ekin, Jon de Luis, Eskuine Galera, Ordago, Mario Sánchez. El centro, lateral diestro navarro, atrapa sin problemas Alex Padilla. Indica a sus compañeros que esperen, que se vuelvan a colocar en sus respectivas posiciones. Balón en el césped y ahora golpea en busca de Hugo Rincón, que no llega a ese control. Saque de banda para Osasuna. Sacar desde el costado izquierdo Xabier Irurita. El cuadro navarro que, como decimos, ha sumado 52 puntos con 16 victorias, 4 empates y 2 derrotas, 57 goles a favor y 19 en contra. Unos números muy parecidos a los del Athletic. Ha marcado 57 con el de hoy 58 y ha encajado uno menos, 18 tantos, como decimos. Solo ha cedido un empate en esta segunda fase y llega al partido decisivo con 17 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Busca un nuevo triunfo el conjunto rojiblanco. Se quería marchar Ieltxu García desde el lado derecho. Recuperó Osasuna. No hay falta, sigue el juego. Ataca Osambela jugando por dentro con Ignacio Fernández, que abre la derecha para Miguel Pascal. Le va a doblar Mario Sánchez. Ahí está Miguel, que se quiere marchar de su par. Miguel, que ganaba la línea de fondo. El balón salió del rectángulo de juego. Saque de puerta para el Athletic, que ganó la posición. En el esfuerzo defensivo el Athletic va a sacar de puerta Alex Padilla. Buscando algún compañero marcado. Dice a sus zagueros que suban hacia arriba. Golpea con la pierna derecha en largo, buscando a nadie porque encuentra un rival. Despeja de cabeza Iker Muñoz. El balón le va a caer tras dos toques de cabeza a Hugo Rincón, que se la devuelve a su portero, a Alex Padilla. Alex se juega de nuevo con Hugo. Hugo, que controla, viene hacia adentro, juega por dentro con Alejandro Rego. En el círculo central recibe Unai Gómez. Abre hacia la izquierda donde buscaba Luis Bilbao. Despeja la zaga de Osasuna, despeja Jon de Luis, buscando el largo a su referente ofensivo, Daniel Sancho. Recibe en el círculo central Ignacio Fernández, que abre hacia la derecha para Miguel Pascal, que controla, evita que el balón salga, puede poner el centro, lo hace. El balón que golpea en el cuerpo de Mikel Mendibe. Se marcha, saque de esquina, el segundo del partido para Osasuna. Los dos desde el lado derecho de su ataque. Los dos los va a botar su capitán, Iker Muñoz. Garren, corner, Osasuna rentzat. Pentsatio honetan, 28 minutu terdi bete dira dagoeneko. Hemen Lezaman bat eta gutxi irabazten ari da Athletic. Ibai Sanzen gola 10. minutuan. Berdinketaren bila Osasuna. Corner baten bidez, ahí va, está el capitán. La pone hacia el punto de penalti. El remate de Jon de Luis, que se había impuesto por alto. Saque de puerta para el Athletic. En el punto de penalti se había impuesto el central rojillo, como decimos hoy, vistiendo con la indumentaria alternativa, camiseta del centenario del club navarro. Azul oscura, con pantalones y medias blancas. Saque de banda ahora para el Club Atlético Osasuna, a la altura del banquillo del Athletic, buscando el largo. El salto de Daniel Sancho, despeja la zaga del Athletic. De nuevo lucha por ese balón Iker Muñoz. Ahora el saque de banda corresponde al cuadro local, a la altura de la divisoria de los dos terrenos de juego. Va a sacar desde el lado izquierdo Raúl Chasco. Ahí le vemos justo en la línea divisoria, jugando en corto. La roba Osasuna, se la va a llevar Miguel Pascal. Con velocidad se quería marchar de Alejandro Rego, que además es objeto de falta. Miguel Pascal, que cometió la infracción sobre Rego, saca rápido el Athletic, recibe Unai Gómez jugando con Chasco. Chasco que se marcha bien de dos rivales, también lo hace un tercero. Chasco que puede poner el centro, ahí está Chasco que la pone hacia el punto de penalti. Apareció providencial la pierna derecha de Jon de Luis para mandar la córner, el tercero del partido para el Athletic, cuando aparecía con todo para marcar de nuevo Ibai Sanz. El saque de esquina para el Athletic, Irugarren cornerra Athletic en chat, Oraingoan, esquerra Athletic, Luis Bilbao, Jarriko du, Berri sere baloia martxan, sekulako jokaldia egin du Raúl Chasco, hiru jokalari atzean lagaditu, bere erdiraketa Jon de Luisek kanpora bidali du, cornerra Athletic en chat, la jugada de estrategia que marca el conjunto rojiblanco. Ahí está, Luis Bilbao la pone hacia el punto de penalti, hay falta en ataque, había caído el capitán Iker Muñoz al suelo, se queda en el césped, aunque ya se levanta el dorsal número 4 del Club Atlético Osasuna. El balón va a ser para su equipo, va a sacar Joel Ramírez, Tesain Nafarrak, marchan jarri du baloia, recibe de nuevo Iker Muñoz, marcha bien de dos rivales y juega para Jon de Luis, cierra la puerta Gerenabarrena, se marcha bien Jon de Luis, aunque en el esfuerzo final Gerenabarrena consiguió que el balón golpease en su cuerpo. Cae a Miguel Pascal jugando con Mario Sánchez, Mario que quería desafiar a su par, despejó la zaga del Athletic, hubo falta del capitán de Iker Muñoz sobre el otro capitán, sobre Beñat Gerenabarrena. La posesión será para los locales. Se recoloca el brazalete Beñat Gerenabarrena con el 14 a la espalda. Y va a sacar Mikel Mendibe jugando con Unai Eguíluz, que se marcha bien de Daniel Sancho y se la devuelve de nuevo a Mendibe. Mendibe que ahora juega hacia el lado izquierdo para la carrera de Raúl Chasco, que llegaba y quería poner el centro de primeras, forzó el saque de esquina, uno más, el cuarto el partido para el cuadro rojiblanco. De nuevo del lado izquierdo, de nuevo lo va a servir Luis Bilbao, el encargado de ejecutar las acciones a balón parado en el conjunto que dirige el santurciarra de 46 años Imanol de la Sota, marcando la jugada de estrategia con los dos brazos hacia arriba. Ahí lo vemos en la imagen. Preparados para un posible remate, hasta 6 jugadores del Athletic dentro del área, el centro, el remate y el gol. Gol, gol, gol del Athletic, gol de Unai Eguiluz de cabeza. Se anticipó el central rojiblanco para ponerla en el fondo de las mallas en el 33 de partido. Dobla su renta el conjunto rojiblanco, marca Unai Eguiluz. Gol del Athletic, Athletic 2. Club Atlético Osasuna 0. Ahí vemos la acción repetida al centro y en el punto de penalti se impone por alto Unai Eguiluz para marcar, haciendo estéril la estirada del portero Joel Ramírez en el 33 de partido. Athletic 2, Club Atlético Osasuna 0. Bigarren sartu du Athleticek. Corner batean Luis Bilbaoren erdiraketa eta penalti puntuan buruz Unai Eguiluzek egin du gola. Hogeita mairugarren minutuan, bigarren Athletic entzat, Unai Eguiluzek egin du gola. Athleticek 2, Osasunak 0. Quiere recuperarse del segundo golpe el Club Atlético Osasuna, que busca acercarse en el marcador por mediación de Noé Lorenzo, que viene por el lado izquierdo y que es objeto de falta. Reclamaban que les dejase la ley de la ventaja los jugadores rojillos, aunque había fallado en el remate Osasuna. La falta favorable al cuadro visitante, peligrosa, cercana al área, escorada al lado izquierdo de su ataque. La falta sobre Noé Lorenzo, que había intentado sorprender a la zaga rojiblanca. Va a sacar su capitán Iker Muñoz. Suben a un posible remate hasta 6 jugadores navarros. Incorpora también Xabier Irurita, ya son 7 los que están dentro del área. Sale, aunque uno de ellos tanto son 6 los que buscan ese remate que ve al centro que servía el capitán Iker Muñoz. Ahí saque de esquina de nuevo para el Club Atlético Osasuna. El centro que iba algo pasado lo despejó la zaga del Athletic. Saque de esquina para los rojillos hoy, como decimos, de azul oscuro. Va a sacar de nuevo Iker Muñoz buscando el remate de algún compañero. Siguen estando casi todos dentro del área. La pone con la pierna derecha, esta vez al segundo palo. El balón pasado, remata Jon de Luis, se la dejaba de cabeza a Xabier Irurita. Despejó la zaga del Athletic. El balón que va a salir del rectángulo de juego, el campo rival, eso sí. Saque de banda para Osasuna. Va a sacar desde el lado izquierdo el cuadro navarro, buscando Mario Sánchez, que se ha venido ahora al lado izquierdo. Algún compañero. Controla Daniel Sancho, que se gira sobre sí mismo. Juega atrás para su capitán, para Iker Muñoz. Hay falta sobre el jugador navarro, que cae sobre la línea divisoria y juega rápidamente en corto para Noé Lorenzo. Noé, que cogía carrerilla, se quería marchar de dos rivales, le cerró la puerta Gerenabarrena. Despeja el Athletic, quiere montar la contra del cuadro rojiblanco. Es Gómez, que se le lleva en el círculo central, le agarra de la camiseta Asier Osambela. Va a haber la primera amarilla del partido, el dorsal número 8 del Club Atlético Osasuna. En este minuto 36 y medio casi ya de partido, le enchartela Osasuna Rentzat, Asier Osambela, Kikusidú. Hogeita maseigarren minutuan, hogeita masazpira iristeko sorian, elastikotik heldu dio jokalari nafarrak Unai Gómezi. La falta que va a servir Beñat Gerenabarrena hacia el punto de penalti. Despeja Osasuna, en segunda instancia lo aleja de cabeza para Mario Sánchez. Se lo va a llevar a la contra el cuadro rojillo, se marcha por la izquierda Ignacio Fernández. No hay falta, cayó al suelo, recupera el Athletic, quiere montar la contra ahora el cuadro vizcaíno. Es Alejandro Rego, que ve cómo le cierran la puerta y tiene que jugar hacia el centro, donde encuentra libre de marca a Gómez. Dispara, atrapa Joel Ramírez el disparo de Unai Gómez, lejano, muy seguro el portero navarro para atraparlo por bajo. Juega en corto Osasuna, ahora despeja su zaga buscando Noé Lorenzo. Se la va a llevar el Athletic, se la lleva Beñat Gerenabarrena, jugando atrás para Unai Eguíluz, el goleador, combinando con su compañero en el eje de la zaga, Mikel Mendibe. Abre hacia la izquierda para Raúl Chasco, este de nuevo con Mendibe, que se marcha de Daniel Sancho. Mendibe que busca en largo a Ieltxu García, despeja la zaga de Osasuna, salta Ignacio Fernández, se la va a llevar Rego, que comete falta el 6 del Athletic. Falta a favor del cuadro visitante en el círculo central. Saca rápido Iker Muñoz para de Luis, este con Xabier Irurita. Se marchaba de dos rivales. Juega Osasuna por el lado izquierdo, fuerza el saque de banda el cuadro visitante. Va a sacar de nuevo Xabier Irurita, jugando en corto con Iker Muñoz. Despeja la zaga del Athletic, jugando Ibai Sanz para la carrera de Ieltxu García, que está habilitado, tiene metros Ieltxu para poner el centro. El balón que lo manda a córner Jon de Luis. Saque de esquina para el Athletic, venía con metros para correr Ieltxu García, estaba habilitado, consiguió forzar el saque de esquina desde el lado derecho del ataque. Lo va a servir, como no, Luis Bilbao, marcando ahora la jugada de estrategia con uno de sus brazos, concretamente el derecho extendido. La pone hacia el punto de penalti, entraba con todo Mikel Mendibe, se agacó de puños el portero rojillo Joel Ramírez, y ahora va a montar la contra Noé Lorenzo. Hay falta sobre el dorsal número 11 del Club Atlético Osasuna, además hay amarilla para Hugo Rincón en esa acción. En el círculo central la falta del lateral diestro del Athletic. Ahí vemos la jugada repetida. Llegaba también para cerrarle la puerta a Unai Gómez, pero le agarró antes Hugo Rincón para evitar que se escapase Noé Lorenzo. Sigue jugando Osasuna, estamos en los últimos 5 minutos de la primera mitad. Athletic 2, Osasuna 0. Valen los goles de Sanz y de Eguíluz. Ataca ahora Osasuna en el lado derecho, pone el centro. Atención al remate que puede llegar, se la deja atrás Lorenzo para Osambela. Despeja la zaga del Athletic, quiere montar la contra ahora el cuadro rojiblanco. Es Luis Bilbao que se marcha por velocidad de su par, que bien lo hace el dorsal número 7 del Athletic. Se marcha bien de Mario Sánchez, quiere ganar la línea de fondo, ahí está Luis. Consiguió llevársela en última instancia Mario Sánchez, le ayudó en la cobertura Iker Muñoz para llevarse el balón controlado. Juega Osasuna, ese Asier Osambela no se entiende con su compañero Miguel Pascal. Saque de banda para el Athletic a la altura del banquillo de Imanol de la Sota. Vemos la acción repetida del 2-0 del gol. Qué bien se impone por alto Unai Eguíluz para cabecear a la escuadra de la portería de Joel Ramírez, que lo intentó pero que no llegó para sacar ese balón. Juega Osasuna, recibe Noé Lorenzo. Se marcha bien de la presión de Ieltxu García. Sigue Lorenzo, juega por dentro con su capitán Iker Muñoz. Combina por dentro con Miguel Pascal, se la devuelve a Muñoz. Muñoz que ante dos rivales la puede perder y la pierde. Atención, roba el Athletic. La tiene Ibai Sanz, podía disparar, jugó atrás para Alejandro Rego. Se la dejaba a Ieltxu García, se anticipó la zaga del Club Atlético Osasuna. Lo hizo Jon de Luis para despejar, aunque el balón sigue siendo rojiblanco. También está por ahí haciendo un buen trabajo Cristian Mutilva en la zaga del cuadro navarro. Saque de banda para Osasuna, el despeje de la zaga del Athletic que ha sido defectuoso, no ha llegado al control ningún compañero. Saque de banda por tanto para el cuadro navarro, al Boko Sakea, Osasuna Arentzat. Eskuñe Galetic, Mario Sánchez Ekluse. El salto de... se la lleva Ignacio Fernández, que quería marcharse de tres rivales. Apareció para despejar atrás Mikel Mendibe. Se la quita de encima a su portero, se la quita Alex Padilla. La falta ahora sobre Ibai Sanz, la falta cometida por Cristian Mutilva en el círculo central, el autor del 1-0. Vamos a ver la acción repetida. Falta anterior también de Luis Muñoz, es la que ha señalado el colegiado, la que se pone ya en juego, la falta que pone ya rápidamente en largo. Volaba el balón sobre el cielo de Lezama, buscaba a Luis Bilbao de nuevo el balón que le cae a Mendibe, que había sido el jugador que había servido esa pelota, y de nuevo falta sobre el Athletic. Falta que tiene el cuadro local en campo rival ya. Vamos a Imanol de la Sota. Un momento contento con la actuación de sus jugadores. Recibe Unai Eguíluz, buscaba el balón filtrado por dentro hacia Ieltxu García. Se la roba Osasuna, se la va a robar el cuadro navarro. Quería iniciar el contragolpe Xabier Irurita, cayó al suelo el lateral izquierdo de Osasuna. La falta sobre el 3 del cuadro navarro, la saca rápidamente Asier Osambela, jugando atrás para Cristian Mutilva, que cambia la orientación del juego, donde recibe en la derecha Miguel Pascal, que se marcha bien de su par. Miguel que puede poner el centro, ahí está Miguel que ganaba la línea de fondo. Apareció para anticiparse Raúl Chasco y la despejó fuera de banda su compañero Mikel Mendibe. Sacar desde el lado derecho Mario Sánchez. Va a optar por el balón en largo hacia el área. Saltaba su referente ofensivo Daniel Sancho, intentó rematar de primeras. Mate que no fue bueno, saque de puerta para el Athletic. Estamos ya en el último minuto de la primera mitad. Recuerden, gana el Athletic 2-0 gracias a los goles de Ibai Sanz y de Unai Eguíluz. Bieta hutsa ari da irabazten Athletic. Lehen zatiko azken minutu honetan. Baloia luze, Padillak. Gómezen saltoa, berriz ere baloia Athletic entzat. Mendibek dauka. Daniel Sanchoren presioa, falta egin du aurrelari nafarrak. Falta sobre Mikel Mendibe, además la amarilla para el delantero navarro. Vamos a ver la acción repetida. Llegó tarde. Daniel Sancho se lanzó al suelo y cometió la falta sobre Mikel Mendibe, que sigue tendido en el suelo. Le ayuda a levantarse su portero Alex Padilla. Se levanta ya Mikel Mendibe. Y va a sacar su compañero Alex Padilla. Hemos cumplido ya el minuto 45. Va a haber algo de añadido por las acciones que se han perdido, en las que se ha perdido tiempo. Buscaba en largo el balón el portero del Athletic. No, finalmente decide dar por finalizada esta primera mitad del colegiado del Colegio Vasco de Caitiquiñi, García, Arriola, los jugadores que se marchan a la zona de vestuarios. Al descanso gana el Athletic 2-0 gracias a los goles de Ibai Sanz y de Unai Eguíluz. Bieta Uchirabastenarida, Athletic atxeden aldian, Ibai Sanzek eta Unai Eguiluzek sartu dituzte golak lehen zati honetan. Athletic nagusi izan da, bieta utz doa aldageletara atxeden aldira, beraz emaitza honekin Athletic txapeldun izango zen gazteen mailako ligan. Verás, atxeden aldian, nosotros que ya nos marchamos, nos tomamos un pequeño respiro con este 2-0 al descanso. Como decimos, el Athletic que sería campeón de terminar así el partido al término de los 90 minutos. Nosotros que nos tomamos un pequeño respiro cuando vemos que empiezan a funcionar los aspersores del campo número 2 de Lezama, los jugadores que ya están en la zona de vestuario, nosotros que nos marchamos al descanso. Athletic 2, Club Atlético Osasuna 0. Hasta ahora. Estamos de vuelta en el campo número 2 de Lezama, todavía en el tiempo de descanso de este partido decisivo por el título de la Liga Juvenil en el grupo 2 que enfrenta al Athletic y a Osasuna. De momento el resultado es de 2-0 favorable al cuadro local, merced a los goles en la primera parte de Ibai Sanz y de Unai Eguíluz, que le dan de momento el título al cuadro rojiblanco, porque incluso con el empate sería campeón, tiene 2 puntos de renta sobre los navarros. Va a arrancar la segunda mitad, preparado para sacar de centro Daniel Sancho. Osasuna, jarriko du berriz ere baloia martxan bigarren zati hontan. Garaipenarekin Athletic txapelduna izango zen. Berdinketak ere balio dio txapela jasteko, baina oraindik 45 minutu falta dira hemen Lezaman pie eta huts irabazten ari da etxeko taldea. Y va a comenzar la segunda mitad en breves instantes, preparado para sacar de centro, como decimos, el Club Atlético Osasuna. Daniel Sancho arranca la segunda mitad, saca el cuadro navarro jugando atrás para su compañero Iker Muñoz. De momento sin cambios en ninguno de los dos equipos, aunque calientan en la banda tanto suplentes del Atlético como de Osasuna. Se la lleva Alejandro Rego combinando por dentro con Unai Gómez. Este hacia la izquierda para Luis Bilbao, que tiene metros para correr, la puede poner con la pierna zurda, lo hace al punto de penalti. Atención, el balón pasado, sale lanzándose al suelo Joel Ramírez para despejar y buscar la carrera de Noé Lorenzo. Se marcha bien de su par, Noé, que se tropieza, pierde el balón, recupera el Athletic, consigue llevársela a Hugo Rincón, juega por dentro para Unai Gómez, este para su compañero en el lateral izquierdo, Raúl Chasco. Combinando con Mikel Mendibe, la presión de Osasuna, combina en corto con Gerenabarrena, este para Unai Eguíluz, levanta la cabeza el dorsal número 2 del Athletic, juega por dentro hacia Unai Gómez, que recibe, se gira sobre sí mismo, puede ensayar el disparo con la pierna zurda, opta por jugar hacia la izquierda para Luis Bilbao, que pone el centro hacia el punto de penalti, despeja Cristian Mutilva, va a sacarla Osasuna, evitando que el balón salga Miguel Pascal. Saque de banda para el Athletic. Vemos al dorsal número 7 del equipo navarro, Miguel Pascal, que ha evitado que el balón saliese, pero eso sí, no ha conseguido mantenerlo en el rectángulo de juego. Alboko sakea Athletic-entzat, bigarren zatiko lehen minutuan gaude. Bieta huts irabazten ari da talde bizkaitarra. Saca en corto Raúl Chasco, se apoya Luis Bilbao, el balón que le cae ahora atrás a Unai Eguíluz, jugando por dentro para Gerenabarrena, no llega al control, se la lleva Mutilva que abre hacia la izquierda para Noé Lorenzo. Lorenzo en la divisoria de los dos terrenos, se la dejaba para la carrera de Xabier Irurita, fuerza el saque de banda al Athletic, va a sacar Hugo Rincón a la altura de la divisoria de los dos terrenos, ahí lo vemos en la imagen, al lateral diestro del Athletic, jugando en corto para Gerenabarrena, se le devolvía a Hugo, fuerza el saque de banda de nuevo el lateral diestro del Athletic, ahora un poquito más hacia atrás, alboko sakea Athletic-entzat, berriz ere baloia talde zurigorriarentzat, jugando con Alejandro Rego atrás para Unai Eguíluz, este con su portero, con Alex Padilla, la presión de Daniel Sancho, que comete la falta sobre el guardameta rojiblanco, que se queda tendido en el suelo retorciéndose de dolor, está amonestado Daniel Sancho. De momento no va a haber la segunda, pero la falta, que ha sido dura, se queda en el césped del portero Padilla y vamos a ver la acción repetida. Controlaba el guardameta, llega muy tarde Daniel Sancho y le arrolla al portero del equipo vizcaíno, que afortunadamente se levanta sin ningún problema, va a poder continuar Alex Padilla para incluso golpear en largo. Se acercan varios compañeros al apoyo, pero opta por jugar con la pierna derecha hacia el círculo central para Gerenabarrena. Se anticipa Cristian Mutilva jugando con Noé Lorenzo, jugando para su compañero, la incorporación al ataque de Xabier Irurita, que se marcha bien de dos rivales, se la devuelve a Lorenzo, puede ponerle centro, atención porque le cierra la puerta Hugo Rincón, consigue forzar además la falta Hugo, el balón es para el Athletic, Loya Athletic-entzat. Hugo Rincón en jokaldian, falta egonda beraz, baloia talde zurigorriak izango du, Unai Eguíluz izango da, martxan jarriko duen Amotz, Beñat Gerenabarrenarekin, de nuevo con Eguíluz, levanta la cabeza, juega ahora hacia Alejandro Rego, que recibe en el círculo central y juega de primeras para Luis Bilbao, que tiene por la izquierda A Raúl Chasco le dobla el lateral zurdo que gana línea de fondo, puede poner el centro, ahí está Raúl, el centro, el remate de Ibai Sanz, golpea en la zaga de Osasuna, se marchaba fuera, el balón que golpeó en un zaguero rojillo, saque de esquina, vemos la acción repetida, se ha marchado bien por velocidad, Raúl Chasco ha puesto el balón atrás, el remate de Ibai Sanz, se marchaba muy desviado, pero el balón que golpeó en Jon de Luis para marcharse a córner, el primero de la segunda mitad. Desde el costado izquierdo lo va a servir Luis Bilbao con el 7 a la espalda, la pone hacia el segundo palo, sale sin problemas, atención porque se le escapa el balón al portero Joel Ramírez, sigue el peligro, el balón que sigue siendo del Athletic, es Alejandro Rego, puede poner el centro atrás, el balón de Alejandro Rego, salió con la pierna Joel Ramírez para sacarla, y hay falta ahora sobre Ignacio Fernández, que quería montar la contra, de nuevo ocasión para el Athletic en este minuto casi 5 de la segunda mitad. El portero Joel Ramírez, que ha sacado una pierna prodigiosa para evitar el tanto, aunque en la acción anterior ha fallado en la salida y ha permitido que el Athletic hiciese el tercero, no ha podido el conjunto rojiblanco. Busca el balón en largo, Osasuna recibe Ignacio Fernández, escorado hacia la izquierda, el balón es para Lorenzo, Lorenzo en el balcón del área, puede disparar Lorenzo, dispara, el balón le cae, el rechace a Pascal que pone el centro hacia el punto de penalti, despeja a saque de banda Alejandro Rego, que no quiere ningún tipo de problema, saque de banda para Osasuna, el balón para el cuadro navarro, a la altura del área defendida por Alex Padilla, costado derecho lo va a colgar Mario Sánchez, hacia el primer palo salta la zaga del Atlético para despejar en segunda instancia, se la quitaba de encima Unai Gómez, el balón le cae de nuevo a Mario Sánchez, Mario que retaba a Luis Bilbao, fuerza de nuevo el saque de banda ahora en este caso el Athletic, la posesión es roja y blanca, baloia Athletic en tat, partidako berrogeita hamaikagarren minutuan gaude, pieta huts irabazten ari da Athletic, Osasunak bere lehen aldaketa egingo du aurki, baina baloia berriz ere marchan dago, ataca Osasuna, la tiene Asier, Asier el disparo, qué parada acaba de hacer Alex Padilla ante el disparo de Asier Osambela, la mano magnífica de Alex Padilla para evitar el primero de Osasuna y vemos la acción repetida, qué bien se ha marchado Asier y el disparo, qué paradón ha hecho Alex Padilla para mandar la córner, saque de esquina para Osasuna que está apretando, buscando el primero de la mañana, juega en corto su capitán Iker Muñoz, ponía al centro, el remate al larguero, el remate al larguero, atención sigue el peligro, falta sobre la defensa del Athletic, el gol que no vale había marcado Osasuna, qué ocasión acaba de tener de nuevo el Club Atlético Osasuna en esta jugada para recortar diferencias, la falta sobre el Athletic dentro del área. Ha pasado el susto para los locales, primero con la gran parada de Alex Padilla, después en este córner, en el rechace el balón que en una jugada embarullada se quedó dentro del área, hubo falta pero había marcado Osasuna, que está apretando con todo, en busca de la remontada, ahora comete falta el cuadro navarro, la pone rápido en juego Alejandro Rego, jugando con Unai Gómez, de nuevo Rego, en este caso para Gerenabarrena, Gerenabarrena que levanta la cabeza, busca algún compañero, el capitán, lo encuentra en la derecha, en Hugo Rincón, ahí está Hugo que desafía a su par, Hugo que se marcha bien, el defensa rojillo ponía el centro, se lanzó el balón hacia adelante, el centro demasiado largo, saque de puerta para el Club Atlético Osasuna, teko sakea, aldena Farrarentzat, parece que el cambio va a esperar, vuelve a calentar, ahora no, parece que sí, entra primer cambio en las filas del Club Atlético Osasuna, se marcha con el 9 Daniel Sancho, dejando su lugar a Lucas Ibáñez, lehen aldaketa beraz partidan, Lucas Ibáñez hartu da berdegunera, Daniel Sanchoren ordez. Ha sacado en corto Joel Ramírez, atención que recupera el Athletic, puede marcar el tercero, ahí está, fuera. La recuperación en campo rival, el balón que le cayó en la frontal a Ibai Sanz que se lamenta, la mandó fuera el ariete del conjunto rojiblanco y vemos la acción repetida, el disparo con la zurda desviado, saque de puerta para el Club Atlético Osasuna, que vuelve a insistir en jugar por bajo a punto de robar de nuevo el Atlético, aunque ahora sale de la presión Osasuna. El balón en largo es para Noé Lorenzo, que gana metros, la pone hacia el punto de penalti, atención al remate, está solo Pascal, se la deja atrás para Ignacio, Ignacio dispara, córner, el balón golpeó en Unai Eguíluz, se marcha saque de esquina Osasuna, que también buscaba la réplica, la contra por el lado izquierdo de Noé Lorenzo, la puso atrás, el balón de Miguel Pascal, vamos a ver la acción repetida, se la deja a Ignacio Fernández, el disparo con la zurda, desde dentro del área, del dorsal número 10 de Osasuna, golpea en Eguíluz, y se marcha a córner, el córner que ya lo bota Osasuna, el balón al segundo palo, oh, despeja la zaga del Athletic, aunque sigue atacando Osasuna, va a forzar el saque de banda, en este caso Gerenabarrena, balón para el Athletic, baloi Athletic entzat, bigarren zatiko amargarren minutuan, Osasuna ere aukerak izan ditu, gola sartzeko, va a sacar Raúl Chasco, buscaba el salto de Ibai Sanz, iba a la caída Luis Bilbao, cometió falta Luis Bilbao sobre el defensa Cristian Mutilva. Vamos a ver la acción repetida. Llegó tarde Luis Bilbao, que ahora es llamado al orden, pide disculpas ante el árbitro y ante Cristian Mutilva, que se levanta con claros gestos de dolor. Se ha llevado un buen golpe el dorsal número 5 de Osasuna, aunque va a poder continuar. Y de hecho recibe este balón en el círculo central, ahí está Cristian jugando para Iker Muñoz, el capitán, que abría hacia la izquierda para la incorporación al ataque de Xabier Irurita. Perdió el balón Osasuna, aunque la recuperó en última instancia jugando hacia el lado derecho, se incorporó al ataque, era Mario Sánchez quien ponía el centro, está tendido un jugador del Athletic, en la acción anterior se hizo daño un jugador del Athletic, creo que ha sido el capitán Gerenabarrena, que se la está llevando todas en este partido, por lo menos unas cuantas. Entran las asistencias para asistir al capitán del Athletic. El balón que se ha marchado por la línea de banda. Va a sacar desde el lado derecho Mario Sánchez. Se levanta, recupera la verticalidad Beñat Gerenabarrena, que vuelve a abandonar el terreno de juego, dejando a su equipo con 10 para defender esta acción. El saque de banda que sirve ya Mario Sánchez, al primer palo salta, en este caso la atención, el disparo de nuevo, qué parada de Alex Padilla, el rechace que le había caído al capitán Iker Muñoz, el balón que iba dentro, de nuevo providencial Alex Padilla, y vemos la acción repetida, el remate fortísimo. Lo saca bajo palos Alex Padilla, que vuelve a evitar el tanto. El centro que pone de nuevo Iker Muñoz. El balón le cae a Ignacio. Ignacio que lucha por esa pelota que se consigue llevar finalmente, aunque despeja Hugo Rincón a saque de banda. Al boko saque a Osasunarentzat, orain golaren bila talde nafarra. Bi aukera jarraian izan ditu Osasunak. Koizeko lehena egiteko, alboko sakea, recibe Noé Lorenzo, que juega atrás para Xabier Irurita, pone el centro al punto de penalti, el remate de Asier Osambela, saltaba de cabeza el 8 de Osasuna, despeja la zaga del Athletic en largo, se quitaba ese balón Luis Bilbao, que viene ahora a la contra jugando con Ibai Sanz, recibe y juega por dentro con, en este caso, Unai Gómez, que filtraba el balón para Ieltxu García, estaba adelantado, fuera de juego, por lo tanto saque para Osasuna, la posesión corresponde al conjunto navarro. Gorritxoek jarriko dute baloia berriz ere martxan, bigarren zati honetan hobeto ari dira César Monasterioren jokalariak, hemen dago entrenatzaile nafarra. Ataca su equipo, ataca por el costado izquierdo Xabier Irurita, aunque roba el Athletic, además consigue forzar un saque de banda el conjunto rojiblanco a la altura de su banquillo. Lo va a servir Hugo Rincón, que recibe las instrucciones de su técnico, también está corrigiendo algunos aspectos de Ieltxu García y Imanol de la Sota, quien vemos ahora en la imagen. Saque de banda para el Athletic. Saca en corto Hugo Rincón para Alejandro Rego, buscaba en largo a Ibai Sanz, despeja la zaga del Club Atlético Osasuna, lo hace en la persona de Cristian Mutilva, buscaba el balón Noé Lorenzo, recupera el Athletic, despeja Mendibe buscando y encontrando a Luis Bilbao que se marcha de su par, aunque se recoloca Mario Sánchez. Luis Bilbao que gana la línea de fondo. Ahí está Luis, que puede poner el centro, lo hace hacia el segundo palo, despeja la zaga de Osasuna y en segunda instancia la rebaña con la pierna izquierda Ignacio Fernández para quitársela de encima. Sigue habiendo peligro, aunque vuelve a despejar Osasuna, vuelve a despejar en este caso Xabier Irurita. El balón que le cae a la cabeza de Mendibe. Mendibe cae hacia la izquierda para Luis Bilbao. Ahora no consigue marcharse de Mario Sánchez, que se la lleva controlada. Levanta la cabeza y cambia la pelota hacia Noé Lorenzo con el 11 a la espalda. Mete falta sobre Hugo Rincón. La había ganado la posición el lateral diestro del Athletic. Presiones para los locales, calientan tres jugadores de cada equipo en la banda. Vemos ahí a Imanol de la Sota, de momento, que no ha realizado ninguna sustitución. Una ha hecho César Monasterio. Recordemos, ha entrado Lucas Ibáñez por Daniel Sancho en la punta de lanza. Va a sacar la falta el Athletic, lo hace el goleador Unai Eguíluz. Encuentra a Alejandro Rego por dentro y abre hacia la izquierda para su lateral zurdo, Raúl Chasco. Por dentro encuentra a Unai Gómez, que se gira sobre sí mismo. Tiene metros para conducir la pelota, se marcha de dos rivales. Ahí está, Unai Gómez entra dentro del área. Va a salir porque estaba muy exigido por dos defensores del conjunto navarro. Le servía el balón atrás para Raúl Chasco, que puso de primeras el centro. Muy pasado saque de puerta para el Club Atlético Osasuna. Ya hemos rebasado la hora de partido. Partida ko en ordua beteta hemen lezaman beste ordu erdi faltada partida eta liga bukatzeko. Emaitza honekin Athletic txapelduna izango litzateke eta txapeldunen koparako txartela lortuko zuen. Balón que se lo lleva Osasuna, que sigue atacando por el lado derecho en busca de la remontada. Recibe a Asier Osambela abriendo hacia la izquierda, donde encuentra a Ignacio Fernández, que se viene a ese sector zurdo. Gana metros, avanza con la pelota controlada, buscaba el centro, le cerró la puerta a Hugo Rincón, que envía el balón fuera. Saque de banda para Osasuna. Se mira desde el lado izquierdo Xabier Irurita. Optar de nuevo por el envío en largo hacia el primer palo. Salta Asier Osambela. Pedían penalti los jugadores navarros, no lo hubo. A instancias del colegiado García Riola va a montar la contra ahora el Athletic, aunque despeja Mario Sánchez buscando la contra ahora Osasuna por el lado derecho. Recibe Miguel Pascal jugando por dentro y encontrando al recién incorporado Lucas Ibáñez. Lucas, que por el lado derecho reta al otro dorsal 17, a Mikel Mendibe. Comete falta Lucas sobre Mendibe, se enfada Lucas. La posesión va a ser para el Athletic. Aloia Athletic en tat. Garren Satiko. Más es que Garren minutuan. Dago errepikapena. Lukasek falta egin dio Mikel Mendiberi. Altxada ya central bizkaitarra, eta beraz baloia berriz ere bere taldearentzat. Luce buscando el salto Luis Bilbao. El balón que se marcha de nuevo del rectángulo de juego en saque de banda para el Athletic. El costado izquierdo de su ataque lo va a servir Raúl Chasco, que se incorpora con frecuencia al ataque. Vemos también que se prepara un cambio ya, el primero en las filas del Athletic. Enseguida lo contamos. De momento sigue la acción. Ahora la falta, perdón, el saque de banda. Pedían falta, pero hay saque de banda para Osasuna. Lo sirve ya rápidamente Mario Sánchez atrás para Jon de Luis. Este para su portero, para Joel Ramírez. La presión intensa de Ibai Sanz permite que sus compañeros recuperen. Recupera Gerenabarrena, abre hacia la derecha para Ieltxu García, que puede poner el centro. Ahí está Ieltxu, el centro, lo despeja Mutilva de cabeza, aunque va a llevarse la pelota Rego, que controla ante Lucas. Rego, que se la deja atrás para Gerenabarrena y retrasa más si cabe para su portero, para Alex Padilla. Vuelta a empezar para el Athletic. Ahora juega Padilla con Raúl Chasco, que controla pegadito a la línea de cal, evita que el balón salga, aunque se la roba Miguel Pascal. Ahí está Miguel, que tiene metros para correr Miguel que reta a Alejandro Rego, que es más corpulento, le roba la pelota, haciendo valer su mayor envergadura. Salía con la pelota controlada además Raúl Chasco, fuerza el saque de banda para su equipo. Cuando vemos que se va a producir el cambio ya en el Athletic, se va a marchar con el 19 y Ieltxu García para dejar su lugar a Eneko Clemente. Si no, enseguida confirmamos cómo queda el equipo rojiblanco. La falta que se ha vuelto a poner en juego ahora corresponde al Club Atlético Osasuna. Jugando desde atrás, recibe Lorenzo, le cierra la puerta a Gerenabarrena. Buscaba por ese sector izquierdo. El ataque ha entrado en el lugar de Ieltxu García, finalmente Iker Varela, con el dorsal número 8. Primer cambio, por lo tanto, en el Athletic. Lehen aldaketa Athletiken. Iker Varela sortziarekin sartu da. Ieltxu Garcíaren ordez. Atacaba por el costado izquierdo Luis Bilbao. Hubo falta sobre el dorsal número 7 del Athletic. Ahí vemos la acción repetida. Le ganó la acción por velocidad Luis Bilbao a Mario Sánchez. La falta muy cercana al área, defendida por Alex Padilla. Y se prepara para cortar esta acción, como decimos, el recién incorporado Iker Varela, que ha entrado al terreno de juego con el dorsal número 8 en sustitución de Ieltxu García. Va a servir Iker Varela. La autorización del colegiado, la pone con la pierna zurda al primer palo, despejó la zaga de Osasuna. El disparo de lejano de Alejandro Rego, la saca bajo palos Joel Ramírez. Sigue el peligro, el centro de nuevo, el remate y el gol. El gol del Athletic. Gol, 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 gol de Mikel Mendibe para el Athletic. Apareció en el primer palo para de cabeza, aprovechando la segunda jugada, anticiparse el centro desde el lado derecho. Lo remató libre de marca el central del conjunto vizcaíno para poner tierra de por medio en el 66 y medio. El centro de Ibai Sanz y el remate libre de marca, como decimos, de Mikel Mendibe para hacer el tercero de la mañana. Marca el Athletic en el 67 de encuentro. Athletic 3, Club Atlético Osasuna 0. Hirugarrena sartu du Athleticek, puruz berriz ere. Orain Mikel Mendibe izan da golegilea, aldaketa Osasunan. Bigarrena talde nafarran badoa hiruarekin Xabier Irurita, bere ordez hemezortziarekin Sergio Pascual sartu da berdegunera. Hirugarrena egin du Imanol de la Sotaren taldeak 77. minutuan. Athleticek 3, Osasunak 0. Vuelve a robar de nuevo el Athletic, que busca el cuarto. La roba Alejandro Rego, tiene metros para aventar dentro del área. Alejandro se la deja atrás para Ibai Sanz. El disparo y el gol. El gol del Athletic, el cuarto, para prácticamente sentenciar en apenas 2 minutos. 2 goles, 2 zarpazos del club rojiblanco para hacer el cuarto Ibai Sanz, el segundo en su puerta particular. El título de Liga cerquita para el Athletic. En el 68 vuelve a marcar el Athletic, hace el segundo en su cuenta particular. Y vemos la acción repetida, el remate con la pierna derecha de Ibai Sanz, el segundo en su cuenta particular, como decimos, para el 9 del Athletic. En el 68 de partido, casi sin tiempo para respirar. Athletic 4, Club Atlético Osasuna 0. Laugarrena egin du Ibai Sanzek, bigarrena beretzat, lehena eta azkena oraingoz 9 zenbakia daraman jokalariarentzat. Gola eskuinarekin Alejandro Rego, que lapurtu du baloia, eta Ibai Sanzi lagadio ari hartzean Joel Ramírezen sarea zulatzeko 78. minutuan. Athletic ligako txapelaren Villa oso gertu dauka, eta 5. Villa oraina, porque acaba de robar Luis Bilbao buscando el quinto. El Athletic a punto de marcar el quinto. Ibai Sanz sin tiempo para el respiro El cuadro rojiblanco, que está absolutamente desatado en estos minutos, busca sentenciar, si no lo ha hecho ya a falta de 20 minutos, aunque Osasuna no se rinde, va en su ADN y busca acercarse en el marcador. Ese Ignacio Fernández que ponía el centro con la pierna derecha desde el lado diestro, despeja la zaga del Athletics, la va a llevar controlada Unai Gómez, recibe la falta del capitán Iker Muñoz. Las protestas de los jugadores que están en las gradas del campo número 2 de Lezama. Falta en el círculo central sobre Unai Gómez. Vamos a recapitular porque han pasado muchas cosas en estos últimos minutos. 2 goles para el Athletic, también un cambio en el Club Atlético Osasuna. Recuerden que ha entrado Sergio Pascual por Xabier Irurita. Y el Athletic ahora que vuelve a dominar la posesión, jugando atrás Mikel Mendibe para Eguíluz. Luz que buscaba el balón en largo para el bigoleador Ibai Sanz, atrapó Joel Ramírez, juega en corto Osasuna, recibe Iker Muñoz jugando hacia la izquierda para la internada, el recién incorporado Sergio Pascual, que lucha con otro jugador que ha entrado en el terreno de juego en la segunda mitad, en este caso con Iker Varela, que manda el balón fuera, saque de banda para Osasuna. Intentó sorprender el cuadro navarro, aunque recuperó Hugo Rincón, despeja la zaga rojiblanca, de nuevo a saque de banda. Va a sacar desde ese mismo lado izquierdo el cuadro navarro. Vuelve a jugar en largo Osasuna, de nuevo despeja la zaga del Atlético y falta ahora sobre Varela. Falta a favor del equipo local, que a falta de 20 minutos ve como tiene muy cerquita el título de la Liga Juvenil de este grupo 2 y también el billete para la Copa de Campeones. Estaría ya en los cuartos de final. Recuerden que estarían clasificados 8 equipos, los primeros 7 clasificados de los respectivos grupos y también el mejor segundo. El sorteo puro, los partidos a ida y vuelta a partir de la próxima semana. De momento hay que terminar este y sigue el Athletic buscando hacer más goles. Lo buscaba a la carrera Iker Varela, aunque estaba adelantado. Saque, por lo tanto, para Osasuna. La pelota va a ser para el cuadro navarro. Baloya, Aldena Farrarentzat, Mot. Ignacio Jasudo Baloya, Baitarés Artuda, Verdegunera, Iñaki Rupérez. Enseguida intentamos recomponer el conjunto que dirige César Monasterio, que sigue presionando en busca de robar un balón. Lo hace Lucas Ibáñez, también le ayuda Asier. Parece que se ha marchado Miguel Pascal para dejar su lugar a Iñaki Rupérez. Miguel Pascal, Joan da Saspiarekin, Beror de Sogeiarekin, Iñaki Rupérez, Laira Tudá, Verdegunera. Roba de nuevo Osasuna, salía a la contra desde el lado izquierdo Sergio Pascual, aunque se le escapó el control. El balón que llega a Unai Eguíluz, este con Mendibe. Mendibe que busca el balón, buenísimo para Luis Bilbao, que recibe y traza la diagonal. Estaba su par, consigue entrar dentro del área, deja atrás el balón para el disparo de Unai Gómez. Atrapa por bajo Joel Ramírez y busca la contra ahora el Club Atlético Osasuna. Buscaba ese balón. Cuando vemos la acción repetida, el disparo raso que ha atrapado Joel Ramírez. Buen balón le ha servido Mikel Mendibe a Luis Bilbao, que de nuevo recibe en el lado izquierdo. Ahí está Luis Bilbao. Levanta la cabeza y la pone de primeras para la incorporación de Raúl Chasco. La deja al punto de penalti. Despeja la zaga rojilla. Sigue atacando el Athletic. Controla Rego. Cambia el juego hacia la derecha, donde encuentra a Gerenabarrena, el capitán, que combinaba con Hugo Rincón. Cayó al suelo el lateral diestro del Athletic. Pedía falta, no la hubo. Saque de puerta para el Club Atlético Osasuna, a puntito de alcanzar el último cuarto de hora de partido. Recuerden, Athletic 4, Osasuna 0 cuando vemos El tanto del 3-0 que ha marcado Mikel Mendibe, a centro de Ibai Sanz. Vemos al directo. Atrapa Alex Padilla, jugando en corta ahora el equipo de Imanol de la Sota. Se preparan dos nuevos cambios en el Club Atlético Osasuna. Controla Mikel Mendibe para su compañero en el eje de la zaga, Unai Eguíluz. Se la devuelve a Mendibe. Mendibe por dentro ahora con Rego. Rego para Mendibe. Mendibe con Eguíluz. La triangulación del Atlético. Ahora busca en largo Eguíluz a Ibai Sanz, que puede llegar al control. Lo consigue Ibai. Se marchaba del portero. La deja atrás para Luis Bilbao. No pudo rematar ese balón, se la dejaba a la llegada de su compañero, aunque sigue atacando el Athletic, lo hace por el lado izquierdo, es Raúl Chasco. Frenaron y le obligaron a retrasar la pelota hacia Mendibe. Mendibe que cambia el juego hacia la derecha, donde encuentra a Hugo Rincón. Le cierra la puerta Noé Lorenzo. Se marcha bien Hugo Rincón, aunque recupera el Club Atlético Osasuna. Por dentro juega, era Iñaki Rupérez, perdió la posesión y además hubo falta sobre Hugo Rincón. Vamos a ver ahora los cambios del Club Atlético Osasuna. Preparados dos jugadores para disputar esos dos últimos 15 minutos. Siguen calentando también algunos efectivos del Athletic. Aprovechan este impasse algunos jugadores rojiblancos para acercarse al banquillo a beber agua. Se acerca Hugo Rincón, se acerca Luis Bilbao, se acerca Ibai Pérez, Sanz, perdón. La falta que va a votar el Athletic, lo hacía Varela, despeja la zaga de Osasuna. De momento los cambios que no se producen evidentemente en acción defensiva. El técnico navarro que prefiere esperar. Se marcha Hugo Rincón de su par. Conecta con Iker Varela. Varela atrás, aunque va a mandar el balón fuera porque está tendido en el suelo un jugador de Osasuna. Es Iñaki Rupérez, el recién incorporado al césped. Que se levanta ahora, recupera la verticalidad. Preparados para entrar, vamos, la acción repetida. La falta se ha llevado un manotazo involuntario de Hugo Rincón. Se marchan el capitán Iker Muñoz. También se marcha Mario Sánchez. Parece que entran Mario Salazar y Asier Pérez. También hay cambios en el Athletic. Se marcha Ibai Sanz. Marcha Hugo Rincón. Entra Julen el Artitegui. Véase aldaketak asko egon dira partidan. Matis Lunel ere sartu da berdegunera. Veremos cómo queda el equipo que dirige Imanol de la Sota, también el de César Monasterio, porque ha habido muchos cambios a la vez. Despeja Joel Ramírez, se la quita de encima de cabeza Unai Eguíluz. La contra ahora de Osasuna, el remate de Lucas, el disparo que atrapa abajo Alex Padilla. Sigue presionando Lucas. También ha entrado Aitor Sollano. Por lo tanto está Aitor Sollano en el eje de la zaga y Matis Lunel en la punta de ataque. Recibe Luis Bilbao para Raúl Chasco. Se la va a llevar Osasuna. Quería avanzar con la pelota controlada Iñaki Rupérez. La va a robar el Athletic, se la lleva por el costado izquierdo. Raúl Chasco, se la pedía Luis Bilbao, aunque optó por cambiar hacia la derecha, donde encontró a Varela. Varela que controla, Varela que busca el apoyo de Matis Lunel. Cambia hacia la izquierda para Luis Bilbao, que entra dentro del área. Tiene metros para poner el centro, aunque estaba adelantado el jugador vizcaíno. Falta va a ser para... El balón va a ser, mejor dicho, para Osasuna. Desde el área vemos repetida la acción del cuarto tanto. El gol de Ibai Sanz. Lo celebraba con Iker Varela. Abrazo entre el dorsal número 8 y el dorsal número 9. Para celebrar ese tanto que prácticamente le daba el título al Athletic. Estamos a falta de 10 minutos y gana 4-0 el conjunto rojiblanco. Busca el quinto además. La tiene Varela, Varela que puede marcar, Varela fuera. El disparo de Iker Varela lo cruzó en exceso. El recién incorporado en la segunda mitad. Saque de puerta para el Club Atlético Osasuna. Y está la acción repetida. El disparo con la pierna derecha. Se le fue rozando el palo. Osgarrenaren Villa Athletic baina. Joan egin zaio gutxigatik. Errematea Iker Varelari. Ateko sakea Osasunarentzat. Baloia jarri du marchan. Joel Ramírezek controla en el lado izquierdo. El club navarro era Asier Osambela. Vemos que se le ha subido la bola a Luis Bilbao. Se detiene el partido. Estiran su pierna izquierda para intentar mitigar ese dolor que a estas alturas del partido ha acumulado muchísimo esfuerzo. El jugador vizcaíno le ayuda a levantarse. De momento no. Sigue estirando Matis Lunel. Deja que sean los servicios médicos del club los que atiendan a Luis Bilbao, que está muy dolorido. La exigencia del partido ha sido máxima, había mucho en juego. Se levanta ya Luis Bilbao, que es muy probable que abandone el terreno de juego porque están preparados dos cambios y está cojeando ostensiblemente. No hay que forzar a ninguno de los jugadores. Abandona el terreno de juego Luis Bilbao, que va a dejar el partido. Ahora mismo con 10 el Athletic. Ataca Osasuna, recibe Ignacio Fernández, que controla en el lado derecho. Se la va a robar Raúl Chasco, que monta la contra y busca la carrera del recién incorporado Matis Lunel. No va a llegar a ese balón el dorsal número 16. Luchaba aún así con Asier Pérez, que la manda fuera. En este caso el jugador delantero, el delantero Matis Lunel. Cuando llegan los cambios se marcha evidentemente Luis Bilbao. Entra Eneko Clemente. 7-18, ¿sabes quiénes entran? 14 salido. Y también está preparado otro cambio. Se marcha con el 14 Beñat Gerenabarrena para dejar su lugar a Julen Lartitegui, que ahora sí ha entrado al terreno de juego para disputar estos últimos 8 minutos de partido. Aldaketa bikoitza Athleticen. Lartitegui eta Clemente sartu dira. Bilbao eta Gerenabarrenaren ordez. Baloia atzera. Asier Perezek bere atezainarentzat. Joel Ramírezek. Jon de Luisekin. Jon de Luis que buscaba en largo. El salto de Noé Lorenzo. Hubo falta sobre el dorsal número 11 del Club Atlético Osasuna. Vuelve a sacar el cuadro rojillo. Ese Jon de Luis combinando con Sergio Pascual. Se la roba el Athletic. Recibe en el círculo central Unai Gómez. Recibe la falta del central Cristian Mutilva. Vemos la acción repetida. La falta de Cristian sobre Unai. Y el balón que está de nuevo en juego la tiene Aitor Sollano jugando con Unai Eguíluz. Recibe Varela, que cambia el juego hacia la izquierda para el recién incorporado Clemente. No llega al control. Eneko se la va a llevar Osasuna. Osasuna que busca el gol del honor en estos últimos minutos. La carrera de Lucas Ibáñez se anticipa a Aitor Sollano. Se la deja por dentro Alejandro Rego. Este atrás para su portero, para Alex Padilla, que sin ninguna prisa espera que se coloquen sus compañeros. La presión de Osasuna, que es intensa. Ahora sí, golpea en largo la pierna derecha buscando a Matis Lunel, que controla con el pecho. Se la deja atrás a Raúl Chasco. Raúl que venía hacia el círculo central. Hubo falta sobre el dorsal número 3 del Atlética, además, la cartulina amarilla para el ahora capitán de Osasuna, para Jon de Luis, que se ha llevado el brazalete que portaba hasta que ha sido sustituido Iker Muñoz. Por lo tanto, amarilla para Jon de Luis. Txartel horia Osasunako 6 zenbakiarentzat, Jon de Luis entzat, orain barkamena eskatu dio. Loia berriz ere martxan Atletikek. Eskuinegaletik hor dago Julen Artitegi. Erdiraketaren bila falta egin du Julenek. Baloia Osasunarentzat, la falta que ha cometido Julen Artitegi. Va a sacar el Club Atlético Osasuna, a punto de llegar a los últimos 5 minutos de partido. Athletic 4, Club Atlético Osasuna 0. El título de Liga cada vez más cerca. Presiona Eneko Clemente, se la quita de encima el portero Joel Ramírez. Despeja de cabeza Mendibe. Se la va a llevar Osasuna por el costado izquierdo. Es Sergio Pascual que cruza la divisoria, le cierra la puerta Varela buscando la carrera de Lorenzo. Lorenzo que quiere imponerse por velocidad ante Mendibe, que se lanza al suelo para mandarla fuera. Saque de banda para Osasuna. Providencial en el corte. Mendibe ahora jugando como lateral derecho. Ha perdido hasta la espinillera el dorsal número 17 del Atlético, como decimos, ocupa ahora la posición de lateral diestro. El saque de banda buscando el remate de Cristian Mutilva, el córner favorable a Osasuna. Le llegó el rechace al dorsal número 5 que sin pensárselo empaló el disparo, golpeó en el cuerpo de un zaguero del Athletic. A saque de esquina se marcha la pelota, balón para el Club Atlético Osasuna que quiere su gol para por lo menos marcharse con buenas sensaciones de este campeonato liguero. No va a llevarse el título, pero quiere por lo menos, como decimos, el gol del honor. El centro al primer palo lo atrapó sin problemas Alex Padilla buscando la contra del Athletic. Jugando en corto el conjunto rojiblanco, buscaba la carrera Raúl Chasco que se venía por dentro, recupera Osasuna, lo hace Lorenzo, Lorenzo se la deja a su compañero. En el lado izquierdo era Iñaki, Iñaki para Ignacio, Ignacio la pone hacia el segundo palo, va a despejar Mendibe, en segunda instancia la aleja Iker Varela, la manda fuera, saque de banda para el Club Atlético Osasuna. Va a sacar desde el costado izquierdo Sergio Pascual buscando colgar esa pelota hacia el primer palo, despeja el Atlético aunque el balón le cae a Mutilva. El cabezazo que iba hacia la portería sin ninguna fuerza, lo atrapó sin problemas Alex Padilla que juega en corto con Alejandro Rego, este para Raúl Chasco, recibe, controla, tranquilo, jugaba con Eneko Clemente, se la va a llevar Iñaki Rupérez, ahora en el lateral diestro. Combina con Jon de Luis. Recibe Asier Pérez. Combina con Cristian Mutilva. Buscaba el balón por dentro hacia Lorenzo. Despeja la zaga del Athletic. Se la va a llevar, no obstante, Osasuna. Cae al suelo Sergio Pascual. Se la rebaña el Athletic. Quiere montar la contra del conjunto rojiblanco. Frena, no obstante, Unai Gómez. Juega atrás con Raúl Chasco. Controla Eneko Clemente, se gira sobre sí mismo, se marchaba de dos rivales, fuerza el saque de banda Clemente, así lo indica el colegiado García Arriola. Atrás recibe Sollano, la pelota le queda a Varela, Varela que buscaba la carrera por la derecha, aunque roba Osasuna, quiere montar la contra, ahí está el conjunto navarro, recibe Lucas, Lucas atrás para Lorenzo, Lorenzo por el centro hacia el segundo palo, el remate de Ignacio que se cae al suelo y se hace daño, se queda también con problemas físicos el dorsal número 10 del Club Atlético Osasuna, corren a su auxilio los compañeros, les tira la pierna Iñaki Rupérez, ez da iritsi rematera Ignacio Fernández, min hartu du gainera hamar zenbakia daraman jokalariak. Eta beraz, baloia Atletiketzat izango da. Jaikida zorionez Ignacio Fernández ez du arazorik izango partida bukatzeko. Hor dago korrika hamar zenbakia duen jokalaria eta beraz partida amaitzeko gai izango da. Saka Alex Padilla, Unai Gómez, este atrás para Mikel Mendibe, de nuevo con su portero, con Alex Padilla. El balón no es bueno, recupera Osasuna, puede disparar. Cristian Mutilva lo intentó por bajo, rectificó su posición Alex Padilla para atrapar esa pelota. Ya pone de nuevo en el suelo antes de golpearla en largo con la pierna derecha, buscando el balón que vuela por el cielo de Lezama. Matis Lunel se la va a llevar Osasuna, recibe Noé Lorenzo. Noé que se marcha bien de su par, Noé que se marcha de Julen Lartitegui, Noé que sigue con la pelota controlada, va a poner el centro hacia el punto de penalti, el remate, la parada de Alex Padilla, el remate de Lucas Ibáñez que estaba en el punto de penalti, el remate con la pierna derecha lo atrapó Alex Padilla, que ha hecho un auténtico partidazo, ha hecho unas cuantas intervenciones de mérito para, si nada se tuerce, terminar con la portería a cero. La falta ahora sobre Alejandro Rego, vemos que va a haber un minuto de tiempo añadido, nos vamos a ir hasta el 91, por lo tanto eso es lo que queda para que el Athletic se proclame campeón del grupo segundo de la división de honor juvenil, con 57 puntos tras 23 jornadas, 18 partidos ganados, 3 empates y solo 2 derrotas. 61 goles ha marcado, Porros 18 en contra, son 43 a favor en el gol averaje. Gran campaña del equipo que dirige Imanol de la Sota, que vemos también como está en el suelo Unai Eguíluz. Afortunadamente se recupera el central goleador hoy del Athletic. Cuando escuchamos de fondo el final del partido sin llegar al minuto 91, el colegiado, que con buen criterio, viendo que el partido estaba totalmente sentenciado, señala el final del partido, se abrazan los jugadores de ambos equipos. El Athletic es campeón del grupo segundo de la división de honor juvenil, disputará la Copa de Campeones con todos los ganadores del resto de grupos y el mejor segundo. De momento, como decimos, ya estaban clasificados el Deportivo de La Coruña, la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga. El resto de equipos se conocerán durante la jornada de hoy, el sorteo que será más adelante. De momento el Athletic, que celebra el triunfo contundente por 4-0, el doblete de Ibai Sanz, los tantos también de cabeza de los centrales Unai Eguíluz y de Mikel Mendibe, que le dan la victoria al conjunto de Imanol de la Sota, que se proclama campeón del grupo segundo de la división de honor juvenil. Beraz, amaitu da partida hemen Lezaman, jokalariak zelaian agurtzen, kiroltasun handiz, Osasunak galdu egin du partida, baina bere baloreak agerian utziz. Bigarren postuan amaituko du talde nafarrak, Athletic txapeldun izan da, 57 punturekin, 5 gehiago Osasunak baino, 4 irabazi du talde zuri-gorriak. Ibai Sanzek 2 gol egin ditu, eta bana Unai Eguiluzek eta Mikel Mendibek, biek buruz, 4-8koa beraz markagailuan. Athletic txapelduna, Gazteen mailako ligan, txapeldunen kopa jokatuko du hemendik aurrera, baina hori datozen asteotan izango da. Como decimos, el Athletic campeón de la Liga Juvenil del Grupo Segundo, tras ganar 4-0 al Club Atlético Osasuna, clasificado para la Copa de Campeones, que se disputará en las próximas semanas. Nosotros, que ya nos vamos a marchar con la alegría de un nuevo título para la factoría de Lezama, en este caso el equipo juvenil masculino de División de Honor, que se le lleva el triunfo, el título en esta liga. 4-0 ganado el Athletic. Se marchan los jugadores, nosotros también, que nos marchamos. Gracias por la atención prestada y que pasen una muy feliz jornada. Hasta la próxima, agur.